Buenas noches a todas y a todos. Lo que estamos viendo son imágenes en vivo en la puerta de la Quinta de Olivos. Un grupo de manifestantes se concentró ahí apenas el presidente Alberto Fernández anunció las nuevas medidas de restricción por la pandemia del coronavirus, Diego. Hola, Cata, ¿qué tal? Bueno, esta es la reacción a los anuncios de Alberto Fernández hace un ratito nomás a propósito de las nuevas restricciones que van a empezar a regir a partir de las 0 hora del viernes. Y entre esas restricciones, una me parece crucial, trascendental, que tiene que ver con las clases, ¿no? Viste, en la tecla con las clases hay mucha preocupación. ¿Por qué va a pasar? Porque, bueno, hace horas nomás el ministro de Educación, Nicolás Trotta, había tuiteado que estaban trabajando para mantener la presencialidad. Lo mismo dijo también, Diego, la ministra de Salud, Carla Bisotti. Sorprendió el anuncio en este sentido del presidente y la protesta en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, también cacerolas, en algunos más fuertes, en algunos más tranquilos. Y esto que estamos viendo en vivo acá en Fuego Amigo, en la puerta de la Quinta de Olivos. Sí, había un consenso, me parece, generalizado de la política de mantener las clases presenciales. Creo que se ha visto sorprendido, sobre todo, Horacio Rodríguez Larreta, porque las medidas restrictivas anunciadas por el presidente Alberto Fernández son para la zona del AMBA. Después, por supuesto, lo que pidió es la adhesión de los distintos distritos. De hecho, ya adhirió la provincia de Buenos Aires y la provincia de Catamarca, pero está pidiendo la adhesión de todos los distritos. Pero insisto, los anuncios están limitados a la zona del AMBA y Horacio Rodríguez Larreta, que hizo de las clases presenciales una bandera, se sorprendió con la decisión que apuntaba precisamente a volver a las clases virtuales. Y hablando de Horacio Rodríguez Larreta, mañana va a hablar y hay que esperar a las 12 del mediodía para escuchar exactamente qué es lo que van a hacer con este anuncio del presidente. Estamos ya en el piso, en instantes nomás vamos a hablar con Adolfo Rubinstein para que nos cuente un poco cuál es la postura de Juntos por el Cambio, cómo están mirando estas medidas. Está acá parado, pero bueno, en el mientras tanto seguimos en vivo en varios puntos porque está la reacción en la calle de lo que dijo el presidente y también de la política. Agustina, buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Vamos a estar repasando, por supuesto, lo que fueron diciendo los distintos integrantes de Juntos por el Cambio. También muy dura la palabra de Patricia Bullrich. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Y Patricia Bullrich se refirió muy dura contra el presidente de la Nación. Dijo, presidente, decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan a sus hijos a las escuelas, de los comercios que se funden. Decide por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas. Ahí estamos compartiendo el tuit de hace una hora, durísimo, de parte de la titular del PRO. Y mientras tanto, los gremios celebran esta medida del presidente de la Ahora, Nación. Eli, vos habías adelantado acá algo de las clases con Pablo Caruso en Fuego Amigo. Y también, ¿sabés de algunas fuentes qué es lo que puede llegar a decir Larreta? Sí, efectivamente lo habíamos contado hace 15 días, que era un tema que ya estaba bajo análisis y además la presión de los gremios yo creo que fue decisiva para tomar una decisión. Hoy el presidente en Olivos dijo que se había terminado la paciencia, sobre todo por lo que veía que no estaban cumpliéndose o haciéndose cumplir algunas restricciones en algunos distritos, sobre todo apuntando a Ciudad de Buenos Aires. De hecho, esta noche cuando anuncia las medidas vuelve a apuntar a la Ciudad de Buenos Aires. En principio, la información que viene del gobierno de la ciudad es que van a acatar la decisión del presidente. No hay margen, ¿no, Diego, con eso? Es muy importante, ¿no? Aclara en la ciudad que no hay margen para contradecir un decreto nacional. Y esto es importante, sobre todo por estas horas donde ha trascendido o ha circulado un decreto donde se hablaba precisamente de la esencialidad de las clases y muchos tradujeron esto como un desafío a la orden presidencial, el decreto presidencial. Lo que están aclarando en la ciudad que este decreto tenía que ver con la circulación, en todo caso, de las personalidades consideradas esenciales como los docentes, pero no radicaba en la necesidad de que haya clases presenciales. Por eso aclaran
una vez más lo decimos, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no van a contradecir el decreto que acaba de anunciar el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Re importante lo que estás diciendo, porque ha circulado y sigue circulando algún tipo de fake news al respecto de esto. Así que, bueno, en principio el gobierno porteño va a acatar la decisión del presidente. Estamos en comunicación porque también el presidente se refirió al rol de las Fuerzas Armadas, de cómo van a intervenir durante en estas medidas de cuidado y de restricción que van a regir por los próximos 15 días. Agustín Rossi, ministro de Defensa, buenas noches, bienvenido nuevamente a Fuego Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio te preguntamos qué fue lo que, si nos puedes explicar, qué quiso decir el presidente con las Fuerzas Armadas específicamente. Nosotros venimos haciendo desde el principio de la pandemia una serie de acciones y entre esas acciones tenía que ver también todo lo que significa acciones que tienen que ver con el cuidado de la salud de los argentinos. En este caso, el presidente lo que le ha pedido a las Fuerzas Armadas es que intensifiquen esto. Lo van a hacer a través de postas sanitarias, con despliegue de hospitales reubicables que tenemos, y fundamentalmente para aumentar la cantidad de testeos en aquellos lugares en donde el Ministerio de Salud de la Nación nos indique, donde crea que eso se tenga que llevar adelante. ¿Dónde van a estar? Lo van a hacer durante el día, no en el horario de restricción de la circulación. Obviamente que como todas las acciones y las que llevamos adelante durante toda la pandemia, el personal militar va a concurrir desarmado y va a ser fundamentalmente personal militar de sanidad militar, médicos y enfermeras militares, más allá de que siempre va a haber grupos de apoyo. Los lugares los va a ir definiendo el Ministerio de Salud, donde lo considere conveniente, así como en algún momento el Ministerio de Desarrollo Social o los gobiernos de las provincias nos indicaban en qué lugares al principio de la pandemia teníamos que estar para elaborar y distribuir comida, digamos, ¿no? Nosotros actuamos en este sentido a requerimiento, no vamos a ir a ubicarnos nosotros en un determinado lugar, sino que nos dirá el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia de Buenos Aires en qué lugar cree que es más necesario la presencia del personal militar. Ya tenemos un hospital militar desplegado, reubicable en Campo de Mayo, enfrente del hospital militar de Campo de Mayo. Es una zona densamente poblada en el distrito de San Miguel, pero bueno, con muchísima conexión con Fuerzas de Paz, con Malvinas Argentinas. Y en otros lugares iremos, como decía recién, a requerimiento, pero que nos indiquen las autoridades que tengan el expertise necesario como para decir, bueno, en este lugar necesitamos mayor presencia de personal militar para ir viendo de qué Ministro, manera estamos. Le cambio, no radicalmente de tema, sino que estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué opinión le merece esto que estamos...? Ese grafe no es así. Las Fuerzas Armadas no van a controlar la calle. Está bien la aclaración. No van a hacer tareas de seguridad interior. Lo que hacemos es una tarea de asistencia sanitaria, nada más. Está bien la aclaración. Le preguntaba por las imágenes que estábamos viendo, ¿no? Hay gente agolpada en la puerta de la Quinta de Olivos. También hubo protestas y cacerolazos en distintos puntos, por lo menos aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión hace a propósito de estas imágenes? Simplemente decir que lo que estamos haciendo es aumentar mínimamente la restricción a circular. Ya teníamos una restricción a circular de 12 de la noche a 6 de la mañana, ahora la aumentamos de 8 de la noche a 12 de la noche o de 20 horas a 24. El resto de las actividades están absolutamente permitidas, no hay restricciones a las actividades comerciales durante el día, no hay restricciones a las actividades productivas durante el día, no hay ninguna restricción a la circulación durante el día, no hay restricciones a la utilización del servicio público de transporte. Nos parece, y le pareció al presidente, y todos nosotros compartimos, que había que tomar una decisión que nos permita ir aminorando la cadena de contagios. Está claro que la curva de contagios en el AMBA es mucho más empinada, es mucho más crece mucho más fuertemente que en el resto del país, por eso las decisiones están puestas, claro. Fundamentalmente en el AMBA, que desde el punto de vista epidemiológico siempre desde el inicio de la pandemia actuó como una sola unidad.
Y claramente lo que estamos buscando es eso, es bajar la curva. Sí. Evitar la saturación del sistema de salud. Se entiende muy claro eso que está explicando usted, ministro, y también lo que explicó el presidente, pero ¿qué pasó con el ministro Trotta, que esta mañana tuiteó e incluso acá en este programa hace dos días nos dijo que iban a hacer todo para garantizar la presencialidad de las clases? Hoy la ministra de Salud a la mañana también se refirió a eso y de repente estuvo este anuncio de se suspenden las clases. ¿Qué fue lo que pasó en ese interín tan corto que hubo un cambio de decisión, digamos? No sé lo que pasó, porque la verdad que no estuve en el centro de la decisión. De hecho, hace un par de horas que vengo de la provincia de San Luis, donde tuve toda una actividad como ministro de Defensa en la provincia. Sí, lo que puedo decir es que la situación de la pandemia es una situación de emergencia permanente. Estamos permanentemente analizando y lo que están viendo, todas las medidas que se tienen que tomar, y analizando y mirando una cantidad de indicadores. Deben haber tomado en cuenta una cantidad de indicadores que llevaron a tomar esta decisión. Que vuelvo a decir, por 15 días, y no es que se suspenden las clases, sino que se vuelve a la modalidad virtual. Me parece que tampoco es un hecho, no estamos diciéndole a los argentinos, a los ciudadanos que viven en el AMBA, otro año sin presencialidad. Estamos diciendo, en estos 15 días vamos a parar la presencialidad acompañando esta medida de restricción a la circulación para ver si con este conjunto de medidas logramos aplanar la curva y logramos lo que dije anteriormente. Elizabeth, sí, ministro. El sistema menos agresivo posible para el conjunto, para tratar de que no se sature y que todos los argentinos que necesiten atención estén debidamente atendidos. Teniendo en cuenta, además, de que tenemos una situación que no teníamos en el inicio de la pandemia del año pasado, que durante estos meses de relajamiento y de baja de contagios, el sistema de salud, lógicamente, empezó a dar respuestas a otras patologías que estaban suspendidas por la aparición del COVID del año pasado. Uh-huh. Y ahora necesitamos que eso empiece a descomprimirse ahora, para tener las camas de terapia dedicadas a los argentinos que tengan que estén... Ahora, ministro, le consulto, buenas noches, le consulto puntualmente por el uso de las fuerzas federales de seguridad para controlar la circulación, por ejemplo, en el AMBA y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, lo dijo el presidente. Digo, ¿esto tiene que ver con una consideración de que las fuerzas policiales de la ciudad no estaban haciendo lo que tenían que hacer para controlar la seguridad, la circulación en el horario que estaba restringida? Tiene que ver con que es un DNU que tomó una decisión que tomó el presidente para el AMBA y que el presidente lo que transmite es decir, bueno, con las herramientas que yo tengo voy a garantizar que este DNU se cumpla claramente en esta jurisdicción, que no solamente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también distritos del conurbano bonaerense. Obviamente que, si bien no es mi área, entiendo que los niveles de coordinación que en general tiene la ministra de Seguridad en el ámbito del AMBA y en el ámbito fundamentalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguirán existiendo a la hora de garantizar la situación de la circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, fundamentalmente entre las 12 de la noche, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. La experiencia, lo que nos informó en una reunión que yo participé en el día de ayer, la ministra de Seguridad, que cuando la restricción era entre 12 horas, entre las 0 horas y las 6, la verdad es que los niveles de circulación bajaban muchísimo naturalmente y que solamente tuvieron que hacer sugerencias a una o dos personas en los distintos lugares en donde estaban acostados. Ministro, le pregunto por el detalle de las restricciones. Digamos, una persona que todavía está en tránsito o que tiene, digamos, o tiene que salir una hora antes para las 20 estar en destino, ¿cómo se va a manejar ese margen para las personas que terminan una actividad o tienen que regresar al conurbano, por ejemplo? Tienes que contabilizar que a las 20 tienes que estar en tu casa. Bien. Tenés que terminar tu actividad a las 18:30, a las 19. Sí. Según hecho, los comercios tienen que cerrarse, no cierran a las 20, los comercios cierran. Todos los comercios a las 19. Que cerrar
9 horas. Está bien, correcto, ahora, pero es importante sí. Para que la gente pueda saber cómo manejarse a partir de las 0 del viernes. Por supuesto. Y ahora, me dicen fuentes inmejorables que Patricia Bullrich está llegando ahí a la puerta de Olivos, donde está la gente caceroleando, manifestando sus discrepancias con las medidas que anunció el presidente. ¿Qué piensa usted de esta parte de la oposición que está ahí, digamos, muy fuerte, cuestionando las medidas del presidente? A mí me tiene desconcertado la oposición. La verdad que porque la oposición que hoy existe en la Argentina no nació de un repollo. No es que está haciendo sus pininos en la política argentina. Todos son dirigentes políticos con muchísima trayectoria. De hecho, Bullrich fue ministra de varios gobiernos y diputada por varios distintos partidos en distintos momentos de la política argentina. Pero fundamentalmente estuvieron gobernando hasta hace un año y medio, durante 4 años en Argentina. Ahora, hoy el presidente, ministro, en un momento el presidente dijo: voy a cuidar la ciudad de Buenos Aires. Había un mensaje claro y directo al jefe de gobierno porteño. Bueno, el desastre económico que nos dejaron, estaba hablando de Bullrich recién, el desastre económico que nos dejaron fue potenciado por la acción de la pandemia. Entonces nosotros estamos en un momento ahora en donde tenemos un ojo puesto en la pandemia y otro ojo puesto en la economía. Y tratamos de ir tomando una cantidad de medidas que nos permitan que el desarrollo del COVID, que vemos que viene creciendo, no sea lo suficientemente agresivo como para saturar el sistema de salud. Y por el otro lado estamos tomando medidas que no sean lo suficientemente restrictivas de tal manera de impactar en la actividad económica para que la actividad económica termine creciendo en la Argentina. La verdad es que se trata de la salud de los argentinos. Lo lógico, lo razonable sería que tengan reacciones más mesuradas, más atemperadas. Estamos tratando de tutelar la salud de los argentinos, de cuidar la salud de los argentinos. Lo ha dicho claramente el presidente de la Nación. Ahora, si hay dirigentes políticos que lo único que les interesa es su posicionamiento político personal, es tratar de ubicarse cómodo en un lugar del escenario político, bueno, mucho bien a la Argentina no le hacen. Y entre paréntesis, la verdad es que si la oposición cree que siendo fuertemente opositora a nuestro gobierno va a lograr recuperar la mayoría de los argentinos, creo que es un error. Todavía le deben una autocrítica a los argentinos por los 4 años de gobierno que tuvieron. Ministro, autocrítica que cada vez tengo menos expectativa que se produzca, habida cuenta que todos los dirigentes de la oposición concurrieron cuando el presidente Macri presentó su libro, que de autocrítico no tiene nada. Ministro, le insisto con la pregunta. El presidente de la Nación dijo que va a cuidar la ciudad de Buenos Aires. Digo, la traducción es que Horacio Rodríguez Larreta no está cuidando a los porteños. No es esa la traducción. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la ciudad donde viven los porteños, en donde viven los nacidos en esta ciudad, en donde vivimos muchísimos argentinos más que transitoriamente trabajamos en la ciudad, pero también es la capital federal y es la ciudad del asiento del gobierno federal. O sea, me parece que el presidente hizo una mirada. Y además el presidente es porteño, es nacido en esta ciudad y tiene un nivel de pertenencia con la misma en forma importante. No hay que verlo ni con ninguna segunda intención, sino con solamente remarcar un aspecto de una decisión que tiene que ver con... Ministro, muchísimas gracias por estar en Fuego, amigo. Muchísimas gracias por explicar las medidas. Buenas noches. Y mientras tanto, estamos ahí con Patricia Bullrich, que acaba de llegar a la protesta en la Quinta de Olivos. Ahí está Patricia Bullrich, están tratando de ordenarse precisamente para Hola Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ahí mientras nos ordenamos y se ordena nuestro móvil de Fuego Amigo, que como estamos viendo lo que está pasando en la Quinta de Olivos y recuperamos la palabra de Patricia Bullrich, estamos acá con Adolfo Rubinstein, que recién estaba escuchando atentamente lo que decía el ministro Rossi sobre el rol de la oposición, ¿no? Dijo, la oposición me tiene desconcertada cuando le preguntamos por estas imágenes que estamos viendo de Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos. ¿Qué piensa? Yo creo que la oposición está actuando con suma responsabilidad. De hecho, ustedes habrán visto el comunicado de hoy de Juntos por el Cambio, que es un comunicado muy prudente,
donde se pone a disposición del gobierno, donde apoya las restricciones en la medida que no sean el único recurso, habla, critica y cuestiona fuertemente la campaña de vacunación y la falta de testeos, y se pone a disposición del presidente y del gobierno para poder comenzar a encarar de otra manera, con otra actitud, la gestión de la pandemia. ¿Pero qué hace Patricia Bullrich ahí en la Quinta de Olivos, Rubinstein? Es raro, ¿no? Bueno, en el medio de una pandemia, obviamente que está en todo su derecho, pero digo, es raro. Eso no parece una oposición apoyando medidas en conjunto con el gobierno. De nuevo, separemos lo institucional, que son los comunicados de mi partido, que es la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, que fueron absolutamente prudentes y mesurados. Lo que se está proponiendo son, apoyamos las restricciones, pero hay que calibrar, porque la verdad es que no vamos a tropezar otra vez con la misma piedra. Nosotros el año pasado tuvimos una cuarentena, un confinamiento de 8 meses, donde se planteó la disyuntiva y la dicotomía entre salud y economía, y terminamos con una economía colapsada, con serios problemas y un agravamiento de la pobreza, recesión, desempleo, y sin haber tenido una situación sanitaria, digamos, ¿verdad?, que justificara lo que se hizo. Entonces, perdón, la pregunta del millón es, ¿vamos a repetir exactamente lo mismo? ¿O frente a esta tragedia que estamos viviendo y a esta segunda ola que se viene con todo, vamos a cambiar la actitud? Y, bueno, y para mí cambiar la actitud es un contrato social y político. ¿Choca todos, la imagen que estamos viendo de Olivos con lo que usted está diciendo, todos de Patricia Bullrich? Tenemos que bajar dos cambios, todos. ¿Patricia Bullrich inclusive? Todos, la oposición, pero quien tiene que bajar dos cambios primero es el gobierno. Si el gobierno, fíjate lo que pasó. El diputado Negri presentó, digamos, un proyecto de ley para ampliar el Consejo Asesor, sí, y eso podemos hablar ahora, digamos, para darle una mirada y una perspectiva mucho más amplia que la confinada a algunos infectólogos, que tiene una visión limitada de la pandemia. Y después se juntó con Guado de Pedro, con los dirigentes de la oposición, para apoyar esa medida. Para mí esas son señales muy fuertes bien, de comenzar a bajar. Una cosita, ¿no? Porque, a ver, hay dos cosas en paralelo, ¿no? Esta cosa, reflexiona Adolfo Rubinstein en cámara, acá en Canal 9, y tenemos a Patricia Bullrich, recién la veíamos ahí en imágenes, pero además, antes de conocerse las primeras medidas que anunció Alberto Fernández, ya dijo, vamos a resistir. Digo, hay un tono en el discurso de quien es la cara del PRO. No es constructivo. Y hay otro tono que tiene que ver con lo que estoy escuchando acá en esta mesa en estos momentos. Son dos cosas que van en paralelo y que tienen, digamos, dos tonos absolutamente distintos. Pero no, honestamente, no hay divergencias o discrepancias. Cada uno tiene su estilo, por supuesto. No, yo te digo, una cosa es un estilo, miremos, otra cosa es decir, resistiré, sin conocer las medidas. Ir ahí a la puerta alentando de donde está el presidente. Ustedes habrán leído los comunicados, incluyendo al de hoy, de Juntos por el Cambio. Esas son las respuestas institucionales. Y comparte que esté Patricia Bullrich ahí en la puerta. Es una decisión de Patricia Bullrich. Es una decisión política de Patricia Bullrich. Ahora, lo que yo creo, y básicamente el tuit famoso que ahora subió Patricia Bullrich hace un rato, lo que decía también es algo muy cierto. Cuando se genera, digamos, una brecha tan importante entre aquellos que trabajan en la economía informal, que es hoy más de un 40% de la población argentina. Sí, eso es lamentable, escúchame, la pobreza. Más comerciantes, pequeños cuentapropistas, profesionales independientes, llegamos al 50%. Esa gente no recibe un salario todos los meses. Entonces, la pregunta de millones, bueno, ok, 2 semanas estamos dispuestos a apoyar. Y de hecho, ahora, dado lo que ocurrió el año pasado, sí, y dado cómo vienen las cosas, y dado que estamos con una vacunación muy lenta y que estamos con problemas en la detección y en otras estrategias más proactivas para mitigar la expansión de la epidemia, nada garantiza que esto se mantenga 2 semanas. Entonces, la pregunta es cómo sigue la cosa. ¿Pero usted está de acuerdo con que estas 2 semanas cierre todo? Sí, en la medida que no sea el único recurso. Eso mismo no lo digo yo, lo ha dicho Juntos por el Cambio en el comunicado de hoy. Eso nos llama la atención, ¿no? Yo escucho a Rubinstein decir, 2 semanas estamos dispuestos a apoyar. Y en simultáneo veo estas imágenes, con gente. Pero ¿sabes lo que pasó hoy? Patricio. No parece la misma oposición. No. ¿Qué pasó hoy? No, veamos qué pasó. ¿Van en paralelo dos discursos? No, para nada. Está el anuncio del presidente, que todos esperábamos una ampliación de algunas restricciones. Sí. ¿Qué pasó? El cierre de las escuelas. Otra vez, cuando a la mañana el ministro de Educación dijo que no se iba a hacer. Sí, lo señalamos recién en la apertura, ¿no? Bueno, exacto, cuando la ministra de Salud dijo lo mismo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se toman las decisiones en el gobierno? ¿Cómo es la estructura decisional? ¿Quién asesora al presidente?
Porque claramente no es ni el ministro de Educación, ni el ministro de Salud, ni tampoco el ministro de Defensa, porque tampoco sabía. ¿Habló con la oposición el presidente para tomar lo de las clases? ¿Habló con Larreta hoy? No, la verdad que no, lo desconozco, no sé, pero yo creo que nadie sabía. Yo creo que todos nos enteramos, digamos, recién de las medidas que se tomaron. Y ese es el problema, es la actitud. Ahora, si vos tenés una actitud mucho más inclusiva, digamos, más abierta, más transparente, donde se convoca a la oposición, se reconstruyen los puentes con buena parte de la sociedad que están rotos, entonces la actitud va a ser, o sea, el comportamiento social también va a cambiar. Y todos vamos a desescalar, digamos, bajarán dos cambios. Desescalar está buenísimo. Ahora, de nuevo me choca con la imagen de Patricia Bullrich ahí, se lo tengo que porque decir. Estamos porque estamos en una situación de muchísima confrontación. ¿Podemos? Claro, y eso bueno, lo tenemos perdón, que bajar. Pero, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? El que gobierna es el primero bueno, que tiene que desescalar. Bueno, en esto se sale entre todos, usted lo está diciendo, sí, ¿no? Con acuerdo. Yo escucho a Rubinstein decir, pongamos cordura. Sí. Y se contradice con las imágenes. Rubinstein no es el vocero de Burri. Yo no estoy pretendiendo que hable en nombre de Burri. Ahora, Burri tiene un cargo muy importante dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. Sí, ¿no? Presidenta del PRO. Es presidenta del PRO. Entonces, hace mucho ruido este discurso con lo que veo. ¿No? Diego. A ver, la vamos a escuchar a Patricia Bullrich y seguimos con Rubinstein. ¿Patricia? Patricia Bullrich, ¿qué tal? Buenas noches, ¿nos escucha? Patricia, nos escucha desde Fuego Amigo, Cata de Lía y Diego Schurman. Después, por favor. Patricia Bullrich. Patricia. Bueno. Está difícil, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Contanos un poco por qué estás en la Quinta de Olivos. Señora, usted es responsable. Estamos en vivo. No nos escucha, ¿no? Patricia. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a tratar de mejorar un poquito la comunicación. Sí, digamos que está no desordenado y también, digamos, obviamente que es una democracia y está bien que cada uno se manifieste y diga lo que piensa. Se escuchaban algunos gritos agresivos en el medio de esa protesta, de nuevo, está la presidenta del PRO. No digo que sea su línea, ni tampoco la de Quirón, ni la de Larreta. Exacto, primero pregunté a Patricia. Le vamos a preguntar a ella. Pero, Cata, está la gente, digamos, muy, muy enojada y frustrada, por sobre todo por, digamos, el retorno a la virtualidad y el cierre de las escuelas. ¿Esa es la principal protesta? Estoy absolutamente seguro que ese ha sido el detonante de la furia de la gente. O sea, si no se cerraran las clases, hubieran apoyado. No. Yo creo que no hubiera, o sea, yo creo que no hubiera ocurrido esto. Definitivamente creo que no hubiera ocurrido esto. Y lo que está haciendo Patricia Bull, y honestamente no soy el vocero de Patricia, es estar con la gente, digamos, a la cual en este momento está furiosa con esa medida. Es una decisión política, como es una decisión política, por supuesto. ¿Está bien subirse al lado de la gente furiosa? Bueno, ¿no hay que bajar un poquito el tono? Al contrario, bueno, veamos qué dice. Sí, ahora la vamos a escuchar a ella, pobre, porque Rubinstein no es vocero de Patricia Bullrich, pero sí nos llama la atención la actitud de Larreta Quirós gestionando, del intendente Gali retrocediendo y por el otro lado una oposición casi irresponsable, es la palabra, ¿no? Porque están incitando a no cumplir con las medidas de cuidado. No estás diciendo de ninguna manera que haya que incumplir. De nuevo, miremos lo que está el comunicado de Juntos por el Cambio. No, de nuevo, miremos el comunicado que firmó también Patricia Bullrich. Bueno, cambió, porque vamos a resistir medidas. Ella dijo que va a resistir. Va a resistir que se utilice. Digamos, yo no quiero reinterpretar y parafrasear, o sea, tampoco. No, por supuesto. Pero a ver, alguna cosa que no es menor. Una cosa no es menor que nunca la planteamos. Digamos de que arrancó el programa. Tenemos más de 25.000 contagios. Claro. ¿Sí? Y se está muriendo, digamos, la cantidad de muertes diarias es la caída de un avión todos los días. Todavía no estamos en esa situación. Pero está muy saturado el sistema de salud, sacamos médicos todos los días. Es la caída de un avión todos los días, prácticamente en la cantidad de muertos que tenemos en la Argentina. Sí. Digamos, ante esa eventualidad hay decisiones que se tienen que tomar. Se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo. Ahora, plantear resistiré, movilizar a la gente. Digo, una cosa es el comunicado, el tono, y otra cosa es arriar a la gente. Diego, yo no quiero de nuevo reinterpretar lo que quiso decir Patricia Bullrich, pero cuando se dice es resistir que se siga utilizando las restricciones como única medida para enfrentar la epidemia, porque eso no es correcto, porque fracasó el año pasado. ¿Y qué propone la oposición? Bueno. Primero, un desescalamiento y un cambio de la actitud política del gobierno, un nuevo contrato social y que, por ejemplo, se amplíe el Consejo Asesor. No puede ser. Fíjate cómo se tomaron las decisiones. ¿Pero qué propuestas tienen? ¿Se amplía o no el Consejo Asesor? Sí. Y fíjate cómo se tomaron las decisiones hoy. ¿Vos entendés cómo se tomaron? No, la verdad, la de las clases no entendí qué pasó. Y nadie entiende. El ministro de Educación y de Salud están diciendo que no va a ser. Quedaron desautorizados.
No solo quedaron desautorizados, a mí lo que más me preocupa es cómo se toman las decisiones. ¿Quién asesora al presidente? Entonces, yo creo que ese es un punto central, neurálgico. Tiene que ampliarse el Consejo Asesor. No pueden ser algunos infectólogos que tienen una visión limitada. ¿Cómo limitada? Son los mejores especialistas. No es el problema. Yo soy médico. La visión de un infectólogo es la visión de alguien especialista en enfermedades infecciosas y ve la situación de la pandemia desde esa perspectiva. No es la única perspectiva. ¿Y la oposición qué plantearía en este consejo? Ampliar que el consejo asesor, donde tienen que estar, además de infectólogos, epidemiólogos y sanitaristas, tiene que haber cientistas sociales, economistas. Bueno, pero hubo estos días. Hubo psicólogos, hubo especialistas de otras áreas. Hay un equipo muy disciplinario. Empezó a ampliar. Y lo segundo, tiene que ser independiente. Tiene que ser independiente. ¿Qué son todos militantes? ¿Qué quiere decir con eso? Porque sí, los por supuesto, no todos, pero la mayoría. Entonces, la mayoría, no todos, pero muchos. ¿Cómo la mayoría? Los infectólogos no tienen partido, son médicos. ¿Aportan desde la ciencia o aportan desde la política? Bueno, ahí está el problema. Muchas veces, y eso sucedió mucho el año pasado, más que asesorar al presidente antes de que se tomaran las decisiones, de alguna manera servían para justificar post facto las decisiones políticas que se habían tomado. Bueno, a ver, Rubinstein, ahora va a ampliar esto, pero para que no sea exegeta de ella, está Patricia Bullrich con nosotros en Fuego Amigo. Buenas noches, Patricia Bullrich. Cata de Elía y Diego Schurman la saludan acá en Fuego Amigo. Cuéntenos por qué está ahí. Sí, le estamos preguntando a Patricia Bullrich, si nos escucha, que nos cuente por qué está ahí. Estoy acá porque no puedo creer que durante todo el día se planteó que iba a haber medidas inteligentes, nuevas, novedosas, que no se iban a cerrar las escuelas, que los chicos iban a poder seguir yendo a las escuelas, y finalmente pasó todo lo contrario. Se anulan todos los trabajos, la gente que tiene que trabajar, el que tiene que ganarse el peso, el que tiene un negocio, el que tiene un boliche, el que tiene un bar, el que tiene que mandar sus hijos al colegio, que además se tiene que quedar de nuevo en su casa sin trabajar. Ningún anuncio para ayudar a todos los que dejan de trabajar. Patricia. Los únicos que siguen de pie son los Baradel. Los únicos que siguen de pie son los que tienen un sueldo fijo. Hoy se vio que había 13.000 contagiados de la policía bonaerense. Los que están en serio en la calle no los protegen. Se protegen aquellos que son los hijos y amigos del poder. Y esto no puede seguir así. Por eso es que estoy acá con Ramón Lanús, que es representante de acá de San Isidro, de la zona norte, y nos encontramos con muchísima gente que está acá, porque no podemos creer lo que pasó hoy, cuando durante todo el día se dijo todo lo contrario. Patricia, ¿qué es lo que están proponiendo ustedes? Medidas inteligentes. ¿Cuáles? El distanciamiento tiene que ser de la gente, no del trabajo. Por ejemplo, uno puede pensar en horarios diferenciados, que los que van a trabajar a las 6 de la mañana a 8 sea determinada cantidad de gente, de 8 a 10 otros, de 10 a 12 otros, que vuelvan en horarios distintos, que haya más uso del espacio público, que la gente en la calle se contagia mucho menos. Van a estar todos encerrados. La gente se debilita moralmente, ya no se puede más. Es una angustia total. Estamos planteando una salida inteligente. No volver a repetir lo que ya hicimos durante un año. ¿Por qué vamos a tener un resultado distinto ahora, si durante un año perdimos todo? Patricia. Perdimos todo, absolutamente todo, para tener la cantidad de muertos que hoy tiene la Argentina. Patricia, si el presidente no hubiera anunciado el cierre temporal de las clases presenciales, ¿vos ibas igual a la Quinta de Olivos hoy por el resto de los anuncios o los hubieras apoyado? No, yo creo que sacarle el trabajo a la gente no se puede más. Todos los negocios, el año pasado murieron 90.000 comercios y 25.000 empresas y 4 millones de trabajadores en la calle, 400.000 de la construcción, 200.000 empleadas domésticas. ¿Quién le devuelve el trabajo a toda esa gente? Ahora va a ser peor. Llegamos
al nivel de pobreza que llegamos. ¿A dónde quiere llegar el presidente? ¿A dónde nos quiere llevar? Pero Patricia, los anuncios no son solo por las clases, es mucho más que las clases. A ver, coincidimos que bueno, tiene gracias, que haber una... estoy acá en el medio de la manifestación. Bien. Bueno, termino gracias. La entrevista. Quería preguntarle, bueno, a propósito, ¿no? Por ahí lo puede responder Rubinstein. No. Pobre porque, Rubinstein, ver, no sé, no. El planteo es el siguiente, ¿no? Coincidimos que tiene que haber medidas, tiene que haber una suerte de medidas económicas. Ahora seguramente Eli nos va a ampliar un poquito lo que está pensando el gobierno en la materia. Le quería preguntar que el mundo está haciendo esto, ¿no? De cierres y aperturas permanentes. Digo, porque da la sensación que es una decisión del kirchnerismo o de Alberto Fernández o de la Argentina, y el mundo va y viene todo el tiempo, ¿no? Países del primer mundo, Alemania también ha tenido cierres incluso de las clases. Total. ¿No? A mí me parece re interesante esto que estás diciendo, Diego, y ahora lo sumamos a Rubinstein, porque se ha politizado en el mundo, también pasa esto, ¿eh? Porque... en España también pasa que toman medidas restrictivas y sale la oposición y las cuestiona, pero se ha politizado medidas de cuidado. Una cosa es una posición constructiva que digan, mire, no es por acá, pero apoyamos medidas sanitarias. Ahora se ha politizado, se ha hecho de eso un uso político. ¿Por sí. qué pasa eso? Bueno, yo creo que ha ocurrido en muchos lugares a nivel casi global. También es cierto que los países europeos, por ejemplo, tienen otro resto para poder, por ejemplo, subsidiar las empresas o el trabajo, uh-huh. que no lo tenemos nosotros, esa es la verdad. Y finalmente, el tema más complicado acá es cómo sostener esto. Y acá es donde yo veo que si no hay un cambio de actitud, y de nuevo insisto que el gobierno tiene que tener la iniciativa, no hay manera de salir de esto, ni siquiera de la grieta política. Hay que tener un... Y el cambio de actitud comienza por casa. Bueno, pero el gobierno tomó una decisión concreta. Vio una curva de contagios y los expertos le dijeron, hay que frenar. Yo creo, te repito, hay que ampliar el consejo de expertos, sobre todo porque la pandemia no es una cuestión solo sanitaria. Bueno, pero ahora, trasciende lo sanitario. Yo me quedé con esto dando vueltas, ¿no? Porque hablaba de alguna manera que muchos de los que participaban de ese comité de expertos son militantes. Lo que dice un infectólogo no es lo que dice cualquier infectólogo en el mundo, que es el virus circula, la manera que no circula es que la gente se quede en casa. Pero vos no podés tomar las decisiones. Fíjate ellos no toman la decisión, sugieren. La decisión la toma Alberto Fernández. Claro, es una decisión política en base a la opinión de los expertos. Exacto, pero exactamente. Pero ese consejo de expertos tiene que ampliarse a otras miradas. Justamente si hubiéramos tenido miradas mucho más amplias de nuevo, psicólogos, cientistas sociales, economistas... filósofos, pero hay psicólogos, esa gente está en el consejo. Eso ahora, hace dos semanas. No, el año pasado también estaba. Digo, y que además sean independientes, no digo militantes, digo independientes. Pero hay gente... Pedro Can. Bueno. ¿Le parece que los médicos infectólogos son todos oficialistas? Algunos, no sé si son todos oficialistas, pero de nuevo, me parece muy limitado ese consejo asesor. Creo que hay que ampliarlo. Me parece que estos son los puentes que hay que tender con la oposición. De todas maneras, es interesante el planteo que ustedes hacen de ampliar y que esté la oposición. Eso a mí me parece interesante. Pero el tema de la oposición, los expertos que sean independientes no tienen que ser de la oposición, no tienen que tener color político, más allá de que obviamente lo tengan. Bueno, todos tienen color político. Las decisiones digo, ¿no? se la tienen vida. Que tomar en base a la mejor evidencia disponible, sí. científica, empírica. Tienen que informarse al presidente para que la decisión que tome el presidente sea una decisión informada. Eso no parece haber ocurrido y hoy tuvimos una viva muestra de que no está ocurriendo. Ahora, hay otro punto interesante que ustedes plantean en el comunicado. Yo coincido respecto a las expectativas que se han generado y que efectivamente no se cumplieron, ¿no? Hubo muchos anuncios sobre la llegada de vacunas que no se cumplieron. Ahora, las razones de fondo de que no se cumplieron es que no nos proveyeron de esas vacunas de contratos que se habían firmado. Digo, ahí me parece que la responsabilidad excede incluso a este gobierno, porque pasa en todo el mundo también, ¿no? Yo creo que las causas por las cuales no tenemos vacunas no son solo culpa del gobierno. Obviamente, en contexto global de escasez, digamos, ha habido problemas que la Argentina tiene, digamos, para en su trayectoria y en su récord, en su historial de incumplimientos, defaults, etcétera, que dificultan que se puedan conseguir, digamos, que seamos confiables, socios confiables. O más que confiables, digamos que es un mundo desigual en el reparto por de supuesto. Las vacunas y de todo. Bueno, ¿no? Pero hay países que les ha ido mejor. Y finalmente que no se hizo una buena gestión. Yo creo que hay que reconocer cuáles son los errores.
Entonces, a mí me parece que cuando uno ve cuál es el resultado, y el resultado no es bueno, porque de nuevo perdimos una ventana de oportunidad que teníamos en estos últimos 2-3 meses para verdaderamente trabajar en mitigar la epidemia y mitigar el impacto que tiene la segunda ola. Ese tiempo lo hemos perdido. Rubinstein, hablando de oposición más radicalizada, está Espert también ahí en la Quinta de Olivos y queremos escuchar por qué está ahí, qué es lo que está reclamando. Buenas noches, José Luis Espert. Lo saludan Cata de Lía y Diego Schurman desde Fuego Amigo. Cuéntenos un poco por qué está en esta protesta. A ver, empecemos a aclarar algo. ¿Qué oposición radicalizada? ¿De qué radicalización estamos hablando? ¿Un año estar encerrados, medio país fundido, 50% de pobres? En una pandemia. Y oponerse a que nos encierren de nuevo es una posición radicalizada. Pero por favor, los países que hoy están encerrando a la gente son países que previamente estuvieron muy abiertos. De eso no se lo cuentan, ¿no? Vacunar no vacunan, y si vacunan, vacunan a los amigos. Pero sí tienen plata para hacer un estadio de fútbol en Santiago del Estero. No, no es así. No hay ninguna oposición radicalizada, sino simplemente ciudadanos comunes que venimos a expresarnos en contra del cierre de colegios, en contra del cierre de gimnasios, en contra de que los ómnibus de larga distancia no puedan transitar las rutas. Nos estamos oponiendo o manifestándonos en contra del disparate en el cual nos lleva el gobierno. A más pobreza, más caída de actividad, más indigencia, más inseguridad. ¿Y cuál es su propuesta? Que lo va a pagar la pobre gente de trabajo. Espera, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes? Que vacunen de manera masiva. Bueno, pero las vacunas es un problema masiva en el mundo, ¿no? No, hay un problema, realmente faltan vacunas. No, no, y es, cierto, es un problema peor, mucho peor en Argentina que en muchos otros países del mundo. No estamos vacunando a nadie. Y en realidad, la explosión de contagios que está apareciendo es como consecuencia que se está testeando más que antes. No es que antes no existían los contagios, estaban, nada más que no se testeaban. Por lo tanto, esto no tiene el mínimo sentido. Si antes, antes nos encerraban... Espera, el problema de las vacunas es claramente un problema mundial. Hay muchos países que han vacunado bastante menos que la Argentina. En la Argentina hay problemas, evidentemente, de provisión de vacunas, pero es un problema mundial. También era un problema mundial la falta de testeo, motivo por el cual se cuarentenó no solo a los contagiados, sino a los sanos. Motivo por el cual a los sanos se los fundió económicamente y por lo tanto se los enloqueció. No es así. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes ofrecen a la sociedad ante esta situación? Mire, por lo pronto, como yo le decía recién, yo le acabo de dar ejemplos de cosas que no deberían hacerse. Los colegios no deberían cerrar, los chicos tienen que tener clases. ¿Pero qué se hace durante la curva que aumenta? Maestros. Está bien, no está perfecto. Espere. La curva está aumentando porque se testea más. No es que antes no estaban. Son los mismos contagiados que ahora se testean. O sea, pero usted no cambió nada con las nuevas cepas. Es más testea. Es más testeo, nada más. Yo lo que le digo, le repito de nuevo lo que dije que habría que hacer. Los clubes de larga distancia tienen que trabajar, los gimnasios también, los colegios abiertos. Podemos poner algún horario entre el cual no puede haber circulación. Ahora, sacar al ejército y a la Policía Federal como ha trascendido que van no, a hacer... No, el ejército, lo aclaró recién el ministro Rossi, no desinformemos, dijo que es para asistencia sanitaria. Okay. Bueno, no, yo no desinformo. Yo me hago eco de lo que he leído en medios informativos. Bueno, puede ser que los medios se hayan equivocado, pasa habitualmente, lo ¿no? En la Argentina. Pero recién hablamos con el ministro Rossi. El año pasado, este gobierno desastroso generó un encierro tan grande que la caída económica de Argentina fue de más del 10%. Récord en la historia argentina para un año y récord a nivel mundial. Explosión de pobres, explosión de indigentes y explosión de inseguridad. Lo que pasa, y ahora vamos a decir que sí a este nuevo encierro del gobierno. ¿Reconoce que hay una segunda ola y que la situación es crítica? ¿Que hay una ola de contagios y de muertos?
De nuevo, volvamos. No es que usted tiene una ola de contagio, usted está testeando más y aparece lo contagiado que ya estaban. Y sobre el sistema de salud, nosotros desde nuestro espacio, mil veces le dijimos al gobierno, aprovechen las cuarentenas para fortificar el sistema de salud. No quisieron construir, por ejemplo, un estadio de fútbol, por favor. Infectólogos y expertos en medicina, digamos, le han dado esta información sobre la cual usted está hablando. ¿Sobre qué información estoy hablando? Está diciendo que es que hay más contagios porque están testeando más. Porque no es lo que dicen los expertos, sí, por eso le pregunto. Sí, yo no soy experta, así que simplemente le pregunto. No es lo que dicen los expertos que usted consultará, son los expertos que yo sí consulto. En materia económica, Esper, que también ha puesto la lupa sobre ese punto, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen, no? Habló bastante respecto a las clases, pero en materia económica, ¿qué respuesta se le puede dar a la situación que se atraviesa? Bueno, a ver, hay dos planos. Uno el plano muy estructural y otro el plano de corto plazo. El hecho de que Argentina tenga 50% de pobres, 6 millones de personas viviendo en mucha miseria, 6 millones de trabajadores trabajando en negro, económicamente hablando, ocurre como consecuencia de un proceso de deterioro que lleva por lo menos medio siglo. Y ahí yo le diría, hay tres cosas críticas para cambiar la base estructural de esta decadencia, que es lo que hemos planteado nosotros en la campaña del 2019 y en los debates presidenciales. Que hay un sistema que genera pobreza, que genera indigencia, que genera marginalidad. Ese sistema es un sistema de empresarios prebendarios que no quieren competir con el mundo, de un Estado de un tamaño gigantesco que ha transformado a los ciudadanos argentinos en esclavos impositivos en lugar de ciudadanos, y leyes laborales que son las causas de que haya 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Bien. Ese sistema hay que cambiarlo por otro. De una economía abierta, de un Estado de un tamaño razonable y de leyes laborales que generen empleo en blanco. Así se sale de la situación en la que estamos. Le agradecemos muchísimo su mirada acá en Fuego Amigo. Y por nada. Las explicaciones que dio. Muchísimas Muy gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, coincide con esta mirada de Esper de que este crecimiento de la curva responde a que hay mayor testeo, o estamos hablando de una segunda ola, porque ya estamos poniendo hasta en duda eso, me parece, ¿no? No estoy de acuerdo. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el relajamiento de las conductas sociales, sobre todo en los jóvenes, mucho más que los que están más siendo más afectados. Pero es cierto también que una parte del aumento tiene que ver con el aumento de los testeos. Digamos, en el peor momento de la primera ola teníamos la mitad o menos de los testeos que tenemos ahora. Si bien siguen siendo insuficientes para el número de casos que tenemos, yo diría que entre 25 y 30% del aumento de los casos tienen que ver con mayor búsqueda activa. Pero, por supuesto, el resto no. O sea, que la disparada de casos no tiene que ver, salvo un poco, con el aumento de los testeos. Bien, ahora hay una segunda ola, claramente. Claro, ¿no? Porque si no ya estamos en un negacionismo que es preocupante, ¿no? Porque yo le pregunto a usted cómo piensa que juegan este tipo de discursos a la hora de la gente también cumplir y acatar, porque por el acatamiento social de las medidas, en el medio de un país que tiene 42% de pobreza, tiene una economía informal, y es difícil en el medio de una pandemia, si encima hay discursos tan extremistas como estos, no sé cuánto ayuda. Separemos un poco la paja del trigo, la oposición es otra oposición. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con Esper. O sea, por lo menos mi partido, que es la Unión Cívica Radical. De todas maneras, bueno, es una oposición más heterogénea. Él tiene todo el derecho a pensar eso. Por supuesto, yo, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con, digamos, cómo está el sistema de salud. Ahí es otro punto que quería mencionar hoy. La frase del presidente de que el sistema de salud se relajó, ustedes lo mencionaron un poco, que la verdad que me parece terriblemente desafortunada. ¿Por qué? Porque lo que pasó simplemente es que cuando ocurrió la caída, cuando vino la primera ola, todos los servicios de salud se reorientaron a la atención del COVID. La gente tenía mucho miedo de ir a los hospitales. Sí, hubo una cierto. Caída brutal de la... Hubo caída del tratamiento agudo del infarto. Sí, eso es re peligroso. Y mucha gente que se dejó de hacer controles ginecológicos también y que se agarró. Y volvieron ahora a hacer esos controles. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, digo, cosas que son, digamos, la verdad, insólitas. Tipo que
¿Hubo, digamos, disminución? Hay procedimientos como es la dilatación de los vasos coronarios cuando tenés un infarto, sí, dentro agudo, se llama angioplastia primaria. Bueno, hubo menos, hubo caída de esos procedimientos, que son procedimientos de emergencia. O sea, ni siquiera las personas con infarto de miocardio fueron al hospital. Sí, no había consultas. Eso estuvo mal comunicado también, ¿no? Porque la gente tenía tanto miedo que no iba a los controles básicos. Entonces, ¿qué pasó con el sistema de salud? Cuando empezaron a bajar los casos en los últimos meses, empezaron a recuperar las prestaciones que no se habían hecho, los procedimientos que no se habían hecho en la pandemia. Nunca se relajó el sistema de salud. Atendió a la gente con cáncer, a las personas con enfermedad cardiovascular, con enfermedades crónicas, con, digamos, con otro tipo de patologías. Entonces, es una frase que yo creo que va a quedarle muy mal a los trabajadores de la salud. Bien, mañana los invitamos a todos. Vamos a tener un informe sobre la situación de la salud y los sistemas de salud, sobre todo, que es un poco la preocupación que plantea Rubinstein. Gracias por estar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar en Fuego Amigo. Lo esperamos nuevamente. Gracias por invitarme. Bueno, ¿nos tenemos que ir a un corte, Diego? Vamos, un pequeño corte y ya seguimos con Fuego Amigo. Bueno, Surma, mira, todavía siguen ahí protestando contra las medidas anunciadas por el presidente. Sí, ¿no? Ruidosa anoche, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en provincia también, en algunos lugares, a propósito del anuncio de Alberto Fernández. Seguramente mañana vamos a desglosar un poquito más las medidas y analizarlas, porque hay puntos ahí donde, bueno, me parece que generan grandes signos de interrogación. Por supuesto. Y ustedes atentos también a lo que anuncie el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mañana al mediodía. Nos reencontramos. Sí, hay que decir que en principio dijo Larreta que va a acatar. Sí, lo anunció por el presidente de la Nación a propósito del tema de las escuelas, porque recordemos que hicieron bandera, ¿no?, de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y ahora por 2 semanas van a volver a ser virtuales. Virtuales, sí, exactamente. No es que se suspende de las clases, son virtuales. Bueno, gracias Eli, gracias Agus. Gracias, y nos chicos. Vamos, Diego, nos vamos. Buenas noches a todos, a todas. Y a todos. Me encanta, me encanta. Ahí costó, está. Costó. Chao.